Hola, hola. Me dirigía inocentemente a hacer los desafíos semanales y mirad con lo que me he encontrado. ¡Tachán! Un arco iris. Esto a mí hacía un montonazo de tiempo que no me salía. O sea, yo cuando lo he visto me he quedado flipado porque es que a mí es que ya no me salían. Desde que subí el vídeo del meteorito, no me volvieron a salir más. Y de hecho me ha salido un arco iris, no un meteorito. Pero bueno. Vale, a ver. Primero voy a decir dónde estoy por si tenéis la suerte de que venís aquí y lo encontráis. Pero es que esto es muy, muy random. Muy, muy aleatorio. Vale, aquí. En Sopsir, justo en la línea esa que separa las dos partes esas, bueno, pues aquí, ¿vale? Aquí estoy, justito. No tiene pérdida, en Glowsy Stress Air, bueno, pues aquí en la frontera esta que hay pintada. Aquí estoy. Vale. Vale, a ver. Os voy a decir dos cosas. Primero, que gracias a vuestros comentarios he mejorado el truquito para farmear. En este caso plata, porque es lo que dan los arcoíris. Pero también vale para los meteoritos, ¿eh? Vale. Y a ver, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que os quiero decir es que no quedó claro en el vídeo de los meteoritos. Es que este truco que yo os voy a enseñar, al igual que el del meteorito que ya os he enseñado, es para farmear estas cosas, los meteoritos y los arcoíris, ¿vale? No es para que os encontréis el arcoíris, es que recibo comentarios al respecto y parece que la gente no se ha enterado muy bien. El truco es para farmear, ¿vale? No es para que chasques los dedos como Thanos y te salga un arco iris o un meteorito. No, 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 no. Es para cuando os lo encontráis, ¿vale? Para que podáis sacarle provecho a esta cosa. Pero para cuando os lo encontréis, porque esto es muy random, muy aleatorio. No hace que te encuentres el meteorito o el arco iris. Lo que hace es que puedas farmearlo, ¿vale? Es que no ha quedado claro en el otro vídeo, entonces por eso lo explico en este, lo explico mejor. Vale, vamos al meollo de la cuestión. Tenéis el arco iris, ¿vale? Os acercáis y justo la oveja está en el medio. Aquí recogéis el dinerito. Ahí, 100 de plata, vale. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Bueno, pues simplemente alejaros. No hace falta que hagáis viaje rápido ni nada de nada. Simplemente os vais corriendo a poder ser mirando al arco iris, ¿vale? Para que no lo perdáis de vista. Y en cuanto desaparezca, os dais la vuelta y volvéis al sitio. ¿Veis? Todavía sigue el arco iris ahí porque lo puedo ver. Ahora desapareció. Bueno, pues ahora ¿veis? Volvéis al sitio y vuelve a aparecer el arco iris. Este método es mucho mejor porque no tenéis que estar haciendo viaje rápido como yo os enseñé en el vídeo del meteorito. También en mi defensa diré que ahí estaba yo pisteando, ¿vale? No se me ocurrió hacer esto. ¿Veis? Y podéis recoger otra vez. Ahí, 100 de plata, vale. Venga, vamos a hacerlo unas cuantas de veces para que veáis que funciona. Y que podéis sacar un buen provecho. ¿Veis? Yo corro así para tener el arco iris a la vista. Y en cuanto desaparezca, ahora me vuelvo para atrás. Corriendo para atrás, ¿ves? Ha vuelto a aparecer y se resetea. Y haciendo esto, pues lo podéis hacer todas las veces que queráis. Eso sí, también he leído comentarios que me dicen que esto, una vez que tú ya te vas de aquí, por ejemplo, ¿no ve?
Yo imaginaros que ahora ya digo, pues venga, pues ya está, ya no quiero más, ya me he hartado y ya no quiero más. Me voy de aquí. Os vais de aquí en cuanto ya os vayáis y grabéis, guardéis la partida, ya no vuelve a salir. Y yo de hecho creo que doy fe porque a mí me ha pasado con los meteoritos, que yo sé cuatro o cinco sitios donde caen meteoritos. Y voy a esos sitios y es que no hay, o sea, es que no salen. Es que no salen. Y de hecho yo creo que ahora cuando ya me vaya de aquí, seguramente que este arco iris ya no salga. No me salga. Por eso yo voy a coger y como plata es lo que más me conviene, lo voy a estar haciendo un buen rato para aprovechar el truquillo este. Y vuelvo a decir que este truco es para farmear estas cosas, no es para hacer que salgan. Es que hay alguno por ahí que se piensa que el truco que yo subió es para que mágicamente aparezca el meteorito o el arco iris. No, señor. No, el truco es para poder hacer esto que estoy haciendo yo ahora mismo, farmear en vez de una sola vez, pues fíjate todo lo que llevo ya. ¿Vale? Bueno, pues nada. Yo creo que ya ha quedado bastante claro. Voy a venirme aquí para que se resete otra vez. Creo que ha quedado bastante claro que el truquillo funciona, ¿vale? Así que nada, lo voy a... a ver si se quita. Ahí se quitó. Pues ahora marcha atrás. Vale, pues nada, ya sabéis. Ya subió los dos, para el meteorito y para el arco iris. En cuanto veáis uno, o el meteorito, o el arco iris, tiraos como un halcón a hacer esto y aprovecharlo porque sabrá Dios cuándo volverán a salir. Bueno, hermanitos, hermanitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de muchísima ayuda. Y ya sabéis, sed muy buenos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!